Alexa, turn on the desk bar. Okay. Alexa, turn on 7 color lights. Okay. Simplemente la instalación viene con este, que esta sería la parte donde se crea el Smart, donde comandarlo con Alexa. Un cablito, conectarlo, este va a empezar a hacer esto, varios colores. Ok, ahorita vamos a configurarlo con el celular. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo bajar la aplicación que se llama Magical Home. Esta. Van a ver esta con la casita. Esta es la aplicación, yo ya la tengo aquí bajada. Vamos a configurar el device de acá. Bueno, una vez que tenemos la aplicación, usted tiene que registrarse acá, crear su account, sería la username y la password. Una vez que tú creas tu account, empezamos a meter el device, configurarlo, ok, le damos aquí, eso de arriba, con el más, conectar, aquí te va a pedir que está conectado, muy importante, tiene que estar conectado a la red que es 2.4 MHz, ok, aquí cuando vamos a abrir el Wi-Fi, nos va a salir LED, que este, nos vamos a conectar, vamos a esperar un poquitico, que se conecte. Una vez que conectamos el device a la LED, vamos otra vez a la aplicación, que es esta. Aquí tenemos que conectar a nuestro Wi-Fi. Recuerde que tiene que ser 2.4 MHz, no tiene que ser el 5, no tiene que ser más rápido, más, más lento. Y aquí le vamos a esperar un poquitico. El color de la LED se va a empezar a poner verde de un solo color fijo. No se mueven más los colores, ¿okay? Para que van a entender cuándo se está configurando. Aquí le dice cómo llamar el device. Aquí lo llamamos, bueno, yo lo llamo desk bar en inglés. Si lo tiene en español, lo pone en español. Depende de cómo tiene Alexa. Ok, aquí en la aplicación puede meter varios colores. Puede configurarlo hasta con el micrófono, con la voz. Va cambiando el color de las luces. Puede configurarlo como efecto cinema. Puede darle un solo color. Ahora vamos a ver con Alexa cómo configurarlo. Bueno, ahora vamos a abrir Alexa. De acá vamos a buscar los skills games, your skill, busca acá arriba, se llama Magic Home, como ya bajamos antes la aplicación. Este es el mío, prácticamente yo ya lo tengo inserido, que username y password, le damos la confirmación que aceptamos para que Alexa pueda comandar. Bueno, una vez que tenemos esto, ya regresamos atrás. Aquí, donde dice More, le damos para buscar. Vamos a dar Other. Y aquí le da Discover Device. No sé si lo tiene en español o lo tiene en inglés, pero los movimientos son los mismos. Ok, le damos aquí. Así que va buscando el nuevo aparato que instalamos. Como ustedes vieron cuando empecé el vídeo, que yo le doy un comando en inglés, que le digo que abrir los 7 colores.
y la voy a enseñar a ustedes cómo comandar Alexa a través de los SIM. Y ahora le voy a enseñar. Abrimos acá la aplicación, que es la que comanda el device. Aquí le damos más. Aquí dice Create SIM. No sé en español cómo se va a decir, pero aquí lo vamos a crear. Le puedes dar un nombre para que cuando tú le dices a Alexa esto que tú le vas a escribir allá como SIM, te va a dar el comando que tú conseguiste. Vamos a ver, por ejemplo, decimos Black. Así, porque lo tengo en inglés. Solo tiene español, le pone una palabra español para que Alexa te entienda, ¿ok? Vamos a darle acá. Ya automáticamente, estando conectando con Alexa, aquí te va a decir, mira, New Scene. Name Black found, ok. Ahora le va a mandar el comando de lo que queremos que hace cuando le decimos a Black Alexa. Y este, ok, tengo también varias luces con la misma aplicación. Aquí le damos funcional y le ponemos, cuando digo Black, le ponemos una blue que fa como un flash blue, ok. Una vez que le salvamos, ya lo tenemos aquí. Ahora le voy a enseñar el vídeo cómo sale cuando le doy el comando del Black. Okay. Alexa, to non-black. Okay. Es el resultado del SIM. Alexa, change color desk bar white. Okay.